Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Meteorred? En invierno es cuando más sistemas frontales llegan a México. Mientras el frente provoca un aumento en la probabilidad de precipitación, la masa de aire frío genera un marcado descenso en la temperatura, además de rachas de viento de dirección norte. Por ello, a este último fenómeno es muy común que se le denomine norte en el Golfo de México. Ahora que ya sabes lo que provoca este fenómeno, es importante que siempre estés atento a los pronósticos meteorológicos y avisos que se emiten en Meteorred. Además, considerando la emergencia sanitaria por coronavirus, es de vital importancia que redoblemos nuestros esfuerzos en el cuidado del sistema respiratorio. Eso es todo por hoy, esperamos que te encuentres muy bien.